¡Qué gran trabajo! ¡Se ha hecho con el mejor tiempo provisional! Informan por radio que el mejor tiempo hasta el momento acaba de ser rebajado, aunque por muy poco. ¡Atención, que Visconti está atacando! ¡Es bueno! ¡Está abriendo hueco! Quiere irse en solitario.
corredor está probando sus posibilidades en solitario. Muy combativo, lo deja todo en cada ataque. Es en las rampas con grandes nivel donde los mejores pueden crear grandes diferencias. En la cabeza del grupo. Quiere marchar en solitario. ¡Qué ganas le está echando! El corredor intenta abandonar la disciplina del pelotón. Parece que hay un grupo de ciclistas que intentan abrir hueco.
Al coronar el puerto, seguro que más de uno ha respirado, esperando recuperar fuerzas durante el descenso. Cuando la carrera se empina tanto, parece que hay campos magnéticos en el asfalto.
Cuando un ciclista se queda sin fuerzas, ningún ritmo es bueno para él. El porcentaje de la subida es tremendo. Ataque de Richie Porte. El corredor ha lanzado un nuevo ataque. Atención a ese corredor que trata de marcharse. Porte no se lo piensa y lanza un ataque. Siguen pasando corredores bajo la pancarta del puerto de montaña. Ataque de Richie Porte.
Ya hemos recorrido la mitad de la etapa. Hay un corredor tratando de abandonar el grupo. Los corredores están encarando el descenso. Deberán vigilar la trayectoria y, sobre todo, mantener una buena postura sobre la bici. Los chicos que están tirando no van a hacer muchos amigos en el pelotón con este ritmo. La carrera entra en el tramo final. Últimos kilómetros para meta.
Richie Porte trata de salir del grupo en estos momentos. Repechos exigen mucho a los corredores. Alejandro Valverde, no se lo piensa y lanza un ataque.
Los corredores temen esta subida. Tiene un porcentaje medio escalofriante. La carrera está pasando factura. Hay un corredor que está descolgado del grupo. Atención que... ¡Richie Porte está atacando! Lanzado un ataque demoledor para irse en solitario. ¡15 kilómetros para el final! ¡Otro ataque durísimo! Difícil seguir ya para los que van más justos. Los corredores están entrando en los últimos 10 kilómetros. El corredor no es capaz de mantener el ritmo del grupo y cede terreno. Últimos 5 kilómetros. La meta está situada al final del descenso. Hay que arriesgar, pero cuidando las trazadas. Y comienza el sprint.
¡Felicidades al ganador! Aguantó estoicamente la acometida del pelotón y se llevó la victoria en solitario. La carrera está decidida, pero el goteo de corredores continúa aquí en la línea de meta. Vamos a ver ahora una selección de los mejores momentos de la carrera. O el ascenso. Ed Balboa Sonhagen trata de salir del grupo en estos momentos. Es bueno, está abriendo hueco. Warren Barguil no se lo piensa y lanza un ataque.
corredor ha lanzado un nuevo ataque. Radio Vuelta informa del pinchazo de un ciclista. Ataque de Boasson-Hagen. Las cosas están calentando en la cabeza del grupo. Un corredor está probando sus posibilidades en solitario. Llegó el descenso. Los corredores deberían respirar un poco y tratar de recuperar las piernas.
El corredor no puede más. El porcentaje de la subida es tremendo. ¡Ataque de Richie Port! Ha lanzado un ataque demoledor para irse en solitario. Alejandro Valverde trata de salir del grupo en estos momentos. Y continúa el desfile de ciclistas por la pancarta del puerto de montaña. Este hombre no puede seguir el ritmo del grupo y se está quedando.
Cuando la carrera se empina tanto, parece que hay campos magnéticos en el asfalto. Ha tenido un percance en forma de pinchazo. Esperemos que reciba ayuda de sus compañeros pronto. Acabamos de llegar a la mitad de la etapa y parece un buen momento para avituallarse un poco. Pinchazo de un ciclista.
Ya solo es cuestión de unos pocos kilómetros. El grupo cada vez es más reducido por el fuerte ritmo que están marcando en cabeza. Atención que Richie Port está atacando.
Los corredores están llegando a las rampas del 10%. Los fugados afrontan el último tramo de la carrera con ventaja suficiente. Solo 15 kilómetros más. Los corredores están entrando en los últimos 10 kilómetros. La línea de meta está cada vez más cerca, solo 5 kilómetros para el final. Es en las rampas con grandes nivel donde los mejores pueden crear grandes diferencias. Y comienza el sprint. Victoria para Richie Porte. Otro pinchazo. El goteo es permanente y siguen entrando más corredores en meta.
Los corredores temen esta subida. Tiene un porcentaje medio escalofriante. Aquí tienen los momentos más destacados de la carrera de hoy. ¡Hola a todo el mundo! El perfil es totalmente llano. Hoy deberían rodar a buen ritmo. Atención que... ¡Matthews! ¡Está atacando! ¡De barraje en el grupo!
Está intentando soltar lastre. El grupo era demasiado grande. Hay un corredor tratando de abandonar el grupo. Atención, se ha producido un ataque de varios corredores. Ataque entre los escapados.
Ya disponemos de referencia sobre la ventaja del fugado. Estamos en los momentos clave de la carrera. Atención, parece que uno de los favoritos está quedando.
demás y empieza a perder contacto con el grupo. ¡20 kilómetros para meta! Va a haber llegada al sprint. ¡15 kilómetros para el final! La línea de meta se está acercando, los corredores han pasado la pancarta de 10 a meta. Los equipos de los sprinters ya están organizados, no van a permitir nada, va a haber sprint. Los corredores están entrando en los últimos 5 kilómetros. Boas Onhagen, no se lo piensa y lanza un ataque. Y allá van los corredores a por la victoria. Victoria para Michael Matthews. Todavía quedan por llegar muchos corredores después de la terrible jornada de hoy. Aquí tienen los momentos más destacados de la carrera de hoy.